Qué temazo, chaval. Qué temazo. ¡Hey, chavales! ¿Qué ha pasado? ¿Vamos a darle caña a esto o qué? Vamos a empezar el capítulo 6 de la historia del juego. En este capítulo ya nos hemos enterado de ciertas cosas que, bueno, no creo que podamos cambiarlas. Ni de coña. Como por ejemplo, que Arthur tiene tuberculosis, ¿vale? Creo que eso es algo que no se puede cambiar, que es así y ya está. Obviamente, dudo que Arthur pueda vivir. Bueno, vivir, más que nada sobrevivir por cómo está viviendo. Es decir, dudo que pueda sobrevivir porque realmente se supone que necesitaría un sitio cálido, seco, sin humedad. Y él concretamente, ahora vivimos en una cueva, ¿vale? Entonces no hay posibilidad, digamos, ¿vale? Mi caballo está ahí atrás, ¿no? Hemos pillado también a quién era la chivata, ¿vale? De por qué nos pillaban en todos sitios y total. Que ya sabemos quién es la chivata. Dicho esto, vamos a hacer lo que pueda hacer. Paul Stroud. ¿Qué le pasa? Yo necesito hablar contigo. Y este con prestar dinero, tío. Mira, préstale dinero al que salga los cojones. No voy a ir a pedirle más dinero a nadie. Te buscan la vida. Vale, ahí está Sadie. Voy a ir a por Sadie. ¿Por qué voy a ir a por Sadie? Porque con ella voy a ir a rescatar a uno de los que faltan en el grupo. Porque lo quieren ahorcar, básicamente. Así que voy a ir a por ella. Parece ser que este es territorio de una especie de banda nueva de paletos endogámicos así medio deforme, ¿vale? Que bueno, como veis, pues mira cómo viven. Gente mejor ni molestarla, porque mira, mira, mira cómo son. Son putos locos, básicamente. Entonces, todo lo que podamos evitar de ellos, mejor. Mucho mejor. ¿Y ese baño? No hay nadie, ¿no? Detrás. Ahí hay algo. Lo primero que hay ahí algo que nos que le podría haber mordido al caballo, que era una serpiente. Pero ahí parece haber algo allí tirado en el suelo. ¿Vale? Y yo no sé si es un tío que nos va a robar o qué, pero vamos a ver. ¡Ey, caballo! Nada, cabrón. Nada, cabrón. Socorro, ayuda. Lo mismo me lo tengo que cargar, ¿eh? You okay? Help.
You sick, partner? It's in me. La sabiduría de los ancianos. Butcher's crit. Butcher's crit. Where? Butcher's crit. Pues sí, donde estamos nosotros, en Butcher Creek. Los tengo dentro. Come on, let me get you home. Venga, vamos a llevarlo al Butcher Creek. Parece ser que es un tío que dice que tiene algo dentro. Y que lo lleve allí. Butcher Creek. Vale, si ahí es donde estamos ahora. Venga, úntalo. ¿Qué está ahí? No lleva el desconocido agua para que no se ahogue. Aguas profundas, ponía. Sí. Pero venga, vamos a llevarlo al Butcher Creek. Obedia. De todas maneras, estamos aquí al lado, ¿sabes? Porque es donde hemos pasado. Con los paletacos estos. Los cojones. Sí, pues yo voy a quitar el mismo ese de ahí. He was in some distress. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? He seems calmer now. I found him out in the woods. Well, Lemuel, sweet Lemuel, such a nice man, such a good man. Come here, come on. Help me, help me. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who says it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. El pueblo está como maldito, parece ser, algo así. Le tiene que pegar, me parece, ¿eh? Lemuel, not well. You got anything for me? Oh yeah, of course, sir. Love and friendship in darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship, friendship and love. We're not a rich village, sir, but with love, rich. We thank you. Okay. Somos ricos en amor. Claro, normal, si acostáis todos con todos, endogámicos perdidos. Asqueroso. OH. La sabiduría de la anciana, un hombre enfermo y consciente. Básicamente ha servido para eso, ¿sabes? Para conocer algo más de ahí, de esa aldea, de Butcher Creek. Y poco más. Pero bueno, ya está. Vamos a la misión que íbamos. Directo. A ver si la podemos completar rápido. A ver qué pasa. En esta zona se escuchan como silbidos de los salvadores, ¿vale? Es decir, en Walking Dead, cuando iba, por cierto, bosque se escuchaban unos silbidos. ¿Lo escucháis? Vale, pues en Walking Dead se escuchaba eso cuando los salvadores estaban cerca, se comunicaban silbando uno con otro. Y eso es lo que ahora mismo se está empezando a escuchar aquí, básicamente. Bueno, ya no, ya he pasado el sitio. Pero sí, es justamente eso. Vale, y esta dice que está por aquí, ¿no? Vamos a encontrarlo. Tiene una serpiente, tú. Pues susto me pego. Ya, coño.
A ver. Me ha picado, me ha picado. Me ha picado la serpiente. Ha sido envenenado. Polla, está. Pero esta piel me la llevo. Ah, en mal estado. Una polla, eso no lo quería. Encima me ha picado para polla. Vamos a tirar una medicina. Los efectos del veneno se han desvanecido. ¿La tortuga qué? ¿Qué le pasa a esa tortuga? Tortuga mordedora. Y aquellos bichos... A la espátula rosa está extraña. Pierde calidad, tío. Si no la mato con el arco, pierde calidad. Puta vida. ¿Y aquí hay algo? No creo, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. No la vamos a dejar. Si me pregunta, no la vamos a dejar. Abigail, no viene. Se acabó la discusión. Hola. No por culo. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crying sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. Vale, pues vamos a rescatar al gilipollas este que se dejó coger. Hay torreta y todo, así que... peligroso. Vale, ahí hay una torreta y tiene un guardia esa torreta. Esa torreta le podríamos tirar... Yo personalmente le tiraría con el arco. Pero no está el arco. Entonces lo vamos a tirar con cuchillo de rojiz. Meterle ese, vale, con el cuchillo directamente. Y se ve que hay aquí un arma. F para ti, campeón. Ya, dígale. Ya por él. Vamos, coño. Wait, shit. I don't think that was John.
Ese no era John Deeds. Tu puta madre. Como me quitáis el barco, reviento a todos, cabrones. Come on, Arthur. Let's keep moving. Where is he? You see him? No. You, mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marsden? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes. Very clear. Oh, no, you don't. Come on, partner. Why don't you apologize to the lady for pointing a gun at her? Excuse me? I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Towards the entrance, I guess. And who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice feller? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Es decir, me tengo que colar dentro de la cárcel para sacarlo de ahí. Well, I guess we're about to find out. Someone in there actually gives a damn about this fool. Guess we'll see. We're gonna have to shoot our way out of here regardless. Don't shoot! Shut up! Okay, friend, be cool now. Just do as I say. Drop the goddamn gun! Apunta ahí arriba. Jameson! Is Jameson in? He's inside, Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marsden. Right now. You got 1 minute. I'm counting. 1, 2, 3. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From 1 or 4, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11. 12. 13. Faster. 14, 15, 16, 17. Now, hurry up. 18, well, this poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. Hey, John. Hello, you two. Now, no funny business. Well, Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go! Yeah, I'm good.
Mira esto. Calla, coño. Tu puta madre. Ese le pega al asesino. Y ese también. Venga. Vamos a ver si tuviera algo por aquí. Potentorro que me sirva para todo. No tengo nada. Nada, chaval. Nada. Oye, lo vamos a hacer. Pero qué cojones hace el nota ahí parado, chaval. De puto creo. Será gilipollas, será gilipollas. Pero cómo se queda ahí el tonto, tío. Qué asco de nota. De mierda. Tienes que venir a por el payaso este, con payaso. Tu puto hombre, yo. Puta. Qué mascaraza. Para vosotros. Cabrones, para mi mierda. La que estoy liando, Joder. Venga, ¿cómo te decís? Y ahora. Eso mismo. Y ahora. Eso mismo. Y ahora,
Mierda, pinche mano. Hijo puta. Venga, hombre, la polla, la cinemática, que me quita tiempo de batería. Puta. Venga, vamos. Vamos tú, gilipollas. Te has quedado ahí el subnormal. Yo que no sé por qué se ha quedado ahí el subnormal, vamos, es que no lo entiendo. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. Dame un momento, chavales, que me están llamando por teléfono. Me cago en la puta, me cago. Vale, ya estaría. Cuidado que morimos, ¿eh? Un zumbido de estos más y estamos en la mierda. Tomarnos algo porque es insostenible aquí yo con los francotiradores, chaval. De verdad, qué cojones, qué asco de tío pesado, cansino de mierda. ¿En serio? Cargo. Joder. Difícil la cosa, ¿eh? ¿Para qué va a atar el de ese? I think I liked you better when you was all dressed up like a prize chicken. No doubt. Well, hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Y gracias, anda, pille y vete ya, groso. Let's go. We should get out of here quick before. For the law gets wind of this. So what the hell? Necesito más dinamita y un poquito más de todo, ¿eh? La verdad. She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea. That still don't seem real, somehow. All them years, Arthur, he was like family. Yeah, we lost young Lenny, too. No. What a goddamn mess. And did we... El dinero perdido. O sea, que fue un atraco para nada. At
Para nada. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It's the only way out of there. The boat went down in a storm and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait. You're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, and some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah, seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus! Maybe you should have just left me to hang. And, I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Guess not. Bueno, vamos a ver. Told you we would. John! What are you doing here? It's good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then? Arthur. Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John. John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking, and now they may come and hang us all. Cierto. Arthur! Oh, sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Thank you. Sí, dale. Venga, de nada. We ain't done yet, Abigail. Dutch seems to have lost his mind. And no. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. Ten cuidado. A mí me queda menos vida que a un gato atropellado 6 veces. Yo no hay para soltar billete, ¿no?
No, let's just say it again. Son of a bitch would. Huh, and him? You ain't been nothing you okay? but a bad apple from the start. You ain't even been with us a full year and you think you know better. I'll listen to your words of wisdom as soon as I'm shown some evidence there's a brain inside your head. You know, you'll get what's coming to you. Bill es un poco gilipollas, la verdad, pero es leal. Porque sí, realmente es leal, pero es un gilipollas. Pero una cosa no le quita la otra, ¿vale? ¿Esto qué es? Pon aquí, Edit Downs. Vamos a ver a las que guarra esta. Venga, hostia, echa a correr. Ha aparecido una carta. Joder, ¿no me lo puedes decir antes? Tu puta madre. Cállate. Caballos irá cuando quiera. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. Carta de Penélope. Cojones, ¿es? No me acuerdo, tío. Es decir, vamos. Tío, en todo esto no puedo estar. Aquí tampoco. Aquí en verdad tampoco. Me están buscando. Increíble, tío. Anda, hombre. Me den por culo a esos dos. Esos son los de las dos familias andamánicas ahí que se casan primos con primos y... Para que le ayude a escaparse juntos. Anda la mierda. Y yo quería adelantar al gilipollas este. Coño. Espera, espera, he puesto un algo ahí. He puesto algo, no sé dónde. Yo tengo, ¿no? Hay dinamita. Vuestra puta madre. Toma mi cascarazo. A reventar la sala. ¿Crees tú que te vas a escapar, no?
de los mierdas estos. De verdad, les tengo un asco a los mierdas estos, los que están aquí escondidos. Increíble, vamos. No, güey. Estos se andan con trampicas, con gilipolleces, que si te tira un carro con fuego, que si... Pongo un tío ahí ahorcado, colgado, y cuando te paras para ayudarle, te asaltamos. Son un hijo de puta, pero de cuidado esto, ¿eh? Y esto también. Vamos, hombre. Llamándote, te quedas ahí parado. Eso. Tirar en el suelo, cuidado que puede ser pólvora, te pegan un explotillo y te secuestran. Un guapitito eso. Dos estrellas, más tres estrellas, así que no nos vale. Pero nos puede valer para carne, pero poco más. La cosa es que podría pagar todas las deudas que tengo, en plan, todas las deudas de Se Busca, pero... Si igualmente estoy enfermo y no puedo sobrevivir a eso. Vamos a ver en Hansburgo, cómo cojones se llama esto. Dios, mira cómo está. I'm really sorry, but I... Well, you're sorry. Yeah, I heard you. But, I mean... Well, I... This country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it is anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? All I know how to do is fight, guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think? Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, foremen don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go. Well, maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Solo quería ayudar, gilipollas. Vamos a ayudar. Cuidado con ese, eh. Se parece ser minas de carbón.
Vale, parece ser. Hey boy. Hey boy, your mom's a whore, little boy. Be quiet, Mr. Dockery. Oh, your mom. That's a goddamn fact. Hey, anybody want to get lucky tonight? Go home here with Archie. Why don't you shut up? Hey. Oh, all right. Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Kenny! Te mato, oh puta. Nada, tengo que pegarle una paliza en plan pegándole con los puños y ya está. Give him back to me. El parto. Who's next? Let the boy go. Let him go. Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy. Let's get you out of here. But they're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen. Take this, all of it. Try and talk to your mama, and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Y ahora voy a reventar la puta mina. ¿Qué arma está en mal estado? ¿Esta? Wow. Sí, estaba jodida, la verdad. ¿Y esta? ¿Dónde está? ¿Está jodida también? Sí, también, sí. Vale. Puedo liarla de una manera que sería cogiendo. No lo puedo coger, pero bueno. ¡Qué puta! Parto. Pues lo que vamos a hacer es dormir ahí en el. Quieto. Parece ser que le hemos ayudado a esta mujer, ¿no? Y al chaval, después de todo. Digamos que. Esa mujer y ese chaval son. Alguien de. ¿Cómo lo explico? Alguien de hace mucho tiempo en el juego, ¿vale? Que yo me encontré y realmente yo hice que su padre muriera. En cierto modo fui a cobrar una deuda y lo maté. Entonces, ¿cuánto se debe? No se debe nada.
Nothing. It's just been going around, that's all. Anyway, how can I help you? Liberty is worth every penny. Thanks. Look out! Hombre, qué polla. Hardly touched. Well, hello. It's been a little while, hasn't it? Hola. What were you looking for today? Vamos a comprar balas, ¿no? De manera me estoy muriendo. You've kept that weapon looking as nice as the day you bought it. Well done. Ah, you have kept that perfectly maintained. I love to see that. I hear there was a big shootout with the Murphy. Lo que quiero es alojamiento, ¿vale? I'd like un baño. Room, please. The room? Yours for the night. Compré el baño, ¿no? Es comprar el baño. La puta joda, hombre. Oh, hello. Did you remember something you needed? Can I get a room for tonight, please? The room? A ver si lo pongo, ¿vale? Vamos a meterle esto en un baño, vamos a dormir. Puerco. Gracias, Jesús. Vamos a darle un bañico. Que huele a mofeta. Una mano. Bueno, échamela, si me voy a morir de tuberculosis, da igual, venga. Pero sin hablar, tú calla. Calla, Ica. Hope I'm not scrubbing too hard. He dicho sin charlar. If you don't, I reckon you can move on from there. Oh, I'm sorry. I reckon that bit's clean enough. Right here then. Bueno, pues sabemos que Arthur va a morir porque tiene tuberculosis. Suelta esto, Crosta. Y el problema de ello es eso, básicamente. Es que va a morir. Vamos a quedar un rato, cabrón. Aunque sea... echa un rato sin gastar. ¿Ya está? ¿Terminamos? Good luck out there. Venga, buena suerte, dice. Buena suerte, querido. Good luck there. Ahora vamos a dormir. La dormición por la mañana. Tengo muchas cosas en la pantalla, sí, es cierto. Demasiado. Lo que voy a quitar es esto de abajo de la derecha del top. Eso lo voy a quitar. Y creo que lo de arriba, de último tal, eso creo que también lo voy a quitar. La verdad. Te vas a ver que es que te parto, ¿eh? Te pego, ¿eh? Te pego, ¿eh? Un tiro. No creía. Vale, a ver. Tengo aquí otra misión rara. Hey, don't. Ah, vale, venga. Pero sí, tengo que quitar cositas de ahí. La verdad es que sí.
Yo sé que sí. ¿Es este, chaval? Sí, este es el chaval. Mr. Morgan. You still here, kid? Yes. Mama. Mama can't leave. Won't leave. I don't know. I said I had the money. She said your money weren't moral. She said it'd be better to die than to take it. Maybe she's right. I don't know. I don't know anything about morals. She's still heading out. Working, you know? Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. She left with some fella down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way you say? That way. Around the woods towards Willard's Rest. I'll see what I can do. ¿Y dice? En plan... ¿Aquí? ¿Ferris? ¿Ha atropellado a mi caballo? Me cago en tu puta vida. ¿Ya? Te la he dado yo a ti ya. No me gusta aquí cómo se ve la cámara, tío. Ah, vale. Entiendo. No me, aparte que es que no me gusta nada cómo se ve la cámara ahí, tío. Y yo. ¡Ya cagan tu puta madre ya! Es que tienen ahí un atasco que no es normal, hombre. Es que no es normal. ¿Cómo? Chicos, voy a dejar el directo, más suelto una cosilla, ¿vale? Así que nada. Vaya hombre, ahora que me voy se suscribe este hombre. ¿Cómo? ¿Te has suscrito por 2 meses o es el segundo mes que te suscribes? No lo entiendo. ¿Te has suscrito para 2 meses o es el segundo mes? Que yo eso todavía no lo controlo mucho, lo de nivel 2, nivel... What the fuck? ¿Este chachos? No sé. No sé. está bien eso, no saberlo. Está bien. A ver, a esta tía hay que buscarla por aquí porque está medio muerta o ya. No sé por qué, pero a mí que va a estar por debajo de las vías. Ojo, ¿eh? That's enough now, partner. You're starting to scare me, let alone the poor woman. Clear off. Who are you? Someone who don't want to hear no more of your nasty mouth. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you? I said clear off before I deal with you. I'll see you again, dearie. Listen. Me estoy muriendo de... You sound like my husband. Vale.
Ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1. Su antigüedad es de 2 meses. Vale. Ahora sí lo entendí. Thank you, Chechu. Guapetón. Te dedico un grito, ¿vale? ¡Tengo miedo! Nunca mejor dicho, ¿no? Of what? Yo por ahí no paso. You did everything for him. O te pongo unos grillos. Let's get you home. Venga, carajo, vamos. Let's go. Venga, eso es. Casi le pego un disparo. Vamos. ¡Ponche tu madre! Aquí hay fantasmas en estos bosques. Venga, sube. Esquelota. I'm sorry, had to come to this. Stop saying sorry. Sorry won't bring Thomas back. I know. Estoy muriéndome de tuberculosis. ¿Qué te sirvo? Mira, el expreso a Hogwarts. El expreso a Hogwarts. Mira, sigue eso ahí. Y yo con el taponazo que han liado ahí los cabrones, estos, tío. Venga, bájate y vamos rápido. ¡Hap! ¡Hap! ¡Mamá! Tu mamá estaba mamando. Get out of here. Go. Live someplace else. Start over. Le he dado pasta y le voy a dar más, creo. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. But don't forgive me. Just take the money and get out of here. Please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Chip. Don't say anything. Don't thank me. Ahora estoy intentando redimirme o algo así. No sé. Verdad. That's... En verdad es que están así por mi culpa, ¿no? Pero bueno. He hecho una buena obra, ¿no? Bien. $90. Vale, podía haber dado 1000 pavos. No hubiese pasado nada. ¡Chavales! Mañana más y mejor.